Bueno, estamos llevando adelante la capacitación, más que capacitación, una charla básica de manipulación de alimento para los comerciantes y queríamos comentarles que se está llevando a cabo en distintas etapas. No podemos reunir a todos los comerciantes juntos, entonces la estamos haciendo en tandas de 15 a 20 comerciantes, así que se queden tranquilos que los vamos a estar llamando en estos días. La próxima va a ser el sábado, este sábado a partir de las 13:30. Vamos a dar dos turnos y lo vamos a estar llamando un día antes. Y vamos a finalizar, una vez que finalicemos, vamos a comenzar con la segunda vuelta de inspección a los comercios. En la charla se mencionan cosas muy básicas que por ahí la mayoría lo sabe, pero está bueno refrescárselo y recordárselo. Así que nos encontramos en la primera charla que estuvo interesante, le gustó a todos. Y más adelante le estamos preguntando en una encuesta que hacemos al finalizar la charlita si están interesados en realizar alguna capacitación más profunda del tema. Así que los vamos a estar anotando y si reunimos varios comerciantes que estén interesados, la vamos a llevar adelante. Una charla o una capacitación que tenga más carga horaria, con más contenido. Otro de los temas de la cabina bromatológica que también le insume mucho tiempo son el tema de castraciones. Correcto, así es. El tema de las castraciones nos demanda bastante tiempo, ya que en una mañana podemos llegar a ser entre 5 o 6 animales, así que le pedimos a la gente que esté tranquila, que estamos llamando, estamos haciendo 1 o 2 días semanales castraciones. Por ahí nos demoramos porque damos 5 turnos y de los 5 turnos nos están viniendo 2 animales, entonces le pedimos a la gente que tenga paciencia, pero que estamos bastante regular con el tema. Venimos con un mes de atraso más o menos, o sea, la gente que saca el turno hoy de acá a un mes va a estar siendo llamada, pero que se quede tranquila que estamos avanzando en esa parte. Análisis. Y con respecto al análisis triquinosis, estamos entrando en la parte fuerte de los análisis, que es ahora que vienen los fríos y las carneadas, así que también se están realizando análisis. Le queremos recordar a los productores o a la gente que traiga que las muestras se reciben durante todo el día, pero la muestra que entra hasta las 10 y media de la mañana, el análisis se hace en el día. Posterior a ese horario ya pasa para el otro día, pero siempre al mediodía. O sea, las muestras, reitero, se reciben todo el día, pero las que entran hasta las 10 y media se hacen, el resultado está para la 1 de la tarde. Ya los que entran después de ese horario pasan al día siguiente, no, o sea, un día para el otro, no es más de eso.